Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de los mártires San Andrés de Ulac y compañeros, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es un Evangelio pues bastante fuerte y sobre todo cargado de tantos signos, pero podemos definirlo en dos cosas fundamentales. El primero es acerca pues de un dato más o menos histórico que el Señor nos da y que nos habla acerca de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que al final terminó sucediendo alrededor del año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano, después de ciertas revueltas de diferentes grupos en Jerusalén, pues termina por asediar la ciudad santa, y después de varios días de asedio termina pues cayendo la ciudad santa, mucha gente muere, otra es deportada, otra se queda en la miseria, y el templo de Jerusalén, que hasta nuestros días está destruido y que tiene su origen precisamente en este acontecimiento histórico. Y Jesús lo hace ver como parte del castigo que Dios había previsto para ellos, un castigo que ellos se ganaron porque no supieron escuchar la palabra de Dios, sino que ellos esperaban todavía un mesianismo pues político. Ellos esperaban a un Mesías que les llevara a la revolución y al conflicto armado. Pero Jesús les hace ver que no, porque al final es una liberación netamente mundana. Es una liberación humana que tarde o temprano no va a tener ningún resultado. O que se pueden liberar de una esclavitud de un pueblo, pero van a terminar siendo esclavos de otro o de ellos mismos. Y a todo esto Jesús, pues su liberación, la liberación que Él ha venido a traer, es en primer lugar una liberación espiritual, una liberación del pecado, que es la que genera la esclavitud y las injusticias humanas. Y es una liberación que luego nos permite una manera todavía más eficaz y más poderosa, la liberación de tantos y tantas injusticias humanas. Pero el Señor no solo se queda con eso, sino que además de este anuncio, el Señor nos dice todavía algo más de su venida, cuando nos habla de tantas y tantas cosas que van a suceder cuando Él venga. Pero aquí viene lo interesante. Vuelvo y repito a lo que hemos reflexionado en los días anteriores. Podemos llegar a pensar de que lo más importante de la venida del Señor es todo lo que va a pasar, todos los signos, lo estrambótico y calamitoso que podrá suceder. Pero aquí viene lo interesante. Las personas, las gentes que no están preparadas buscan esos signos. ¿Para qué? Para irse a preparar a última hora. Pero el Señor mismo lo ha dicho. Cuando todo eso sucede, el Señor vendrá y no nos dará el tiempo suficiente para prepararnos, sino que Él ya va a esperar de que las personas, los cristianos, que se esfuercen de verdad por la presencia del Señor, estén debidamente preparados y simplemente sean liberados con la gracia de Dios. Aquellos que se han pasado más el tiempo hojeando los cielos para ver esas señales,
Lo único que harán es descubrir que han perdido el tiempo en unos signos que solo van a señalar el tiempo del juicio del Señor.